Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, martes, septiembre 17. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y como pueden ver, me encuentro en la tienda de Walmart. La tienda es Walmart. Recuerden que los productos, los precios son iguales todo el tiempo. Nada más tenemos que estar checando las aplicaciones, que los reembolsos estén disponibles. Pero bueno, aquí les quiero mostrar que algunas tiendas, ya saben que las liquidaciones van a variar de tienda en tienda, ¿ok? Las liquidaciones van a variar de tienda en tienda. Así que en un grupo yo estuve viendo que en algunas tiendas están encontrando los productos de Unstoppable, estos blanquitos que están por acá, estos ya no hay nada aquí, pero estos de Lavender, estos, incluso cuando hice yo el video de Home Depot, me dejaron saber que estos estaban en $8, algo así, pero aquí en mi tienda no ha bajado $8 y ya no hay, aquí hay a $11.50, pero si ustedes se encuentran en su tienda, súper bien. Les voy a mostrar la foto del grupo donde yo lo vi, que encontraron esos productos en liquidación. Y lo mejor de todo, chicos y chicas, lo mejor de todo es que, miren, ahí están los productos que encontraron en liquidación. Sería este Downy Rinsen, este. Nada más que aquí hay uno que este es $5.50. Ahorita lo acabo de escanear con la aplicación de Walmart. Me aparece a $4.50, pero no hay ninguno. Estos son de estos. No hay ninguno. Más aparte hay reembolso ni bota. De $2, también chequen la aplicación de Ibota. También esta persona encontró los Armor Hammer a $2.50 y creo que hay reembolso en Ibota. Encontró estos Unstoppables y los Downy, y estos son los Downy que hay aquí marcados, pero aquí mi tienda están a $11.50 y el Gain, nada más, ok. Son los que estuve encontrando esta persona, ok. Y los reembolsos de Ibota se ven así. Así están los reembolsos de Ibota. Por si a ustedes les interesa, por si ustedes van a ir de todos modos a Walmart y quieren darse una vueltecita a ver si encuentran los productos en liquidación, pues súper bien, ¿ok? También recuerden que pueden escanear los productos en la aplicación de Walmart para verificar qué precio tienen esos productos en su tienda. Como les comento, aquí en mi tienda están esos marcados, pero no hay ninguno. No hay ninguno. Déjenme ver por aquí. Yo no veo otros. No veo. Y estos de Armor Hammer, miren, aquí habían unos del Gain. Sí, la muchacha dijo que había unos del Gain, miren. Del Gain a $8. Esto está por $12.97, pero aquí ya no hay. Ya no hay nada. No, y no creo que, pues ya no van a bajar más porque ya no hay. Pero aquí están los Hammer. Aquí ya los acabo de escanear en mi tienda. Y están a precio regular. Precio regular. Así que porque si a ustedes les interesa y van a ir a Walmart, chequen. Chequen, ¿ok? Aquí ella nos dejó que los Downy Rinse están por $4.50. Espero que se pueda ver bien. Y Bota le dio $2. O sea que le quedaron por $2.50. El Large Downy Rinse está por $9 y Bota le dio $3. Así que ese no queda muy, no queda muy buen precio. El Armor Hammer de 24 onzas está por $2.50. Y Bota le dio 4 en 1. Ahí está bien, ¿no? Ese le quedó con ganancia. El Downy Unstoppable de 18.2, que es el de Lavender, está por $5. Y el Downy Infusion Balance de 18.2 onzas. Y el Downy Light White Lavender, esos, ¿ok? Están, uno está $5 y el otro $2.50. Y por los dos, y Bota le dio $5. Así que esos productos le quedaron por $2.50. Y el Gain Fireworks están a 18.2 onzas. Lo encontró por $6. Y Bota le dio $5 al comprar dos. Al comprar dos. Así que si ustedes encuentran en su tienda, como pueden ver en mi tienda no hay nada. No hay nada. Pero así suele suceder. Tómenle un screenshot para que se den una idea de los productos que están en liquidación en la tienda de Walmart, ¿ok? Y ahí están los reembolsos en la aplicación de Ibota. Por si no cuentan con la aplicación de Ibota, en el primer comentario de este video les voy a dejar el enlace para que se la descarguen. Y yo se los agradecería mucho que utilizaran mi código o mi enlace de referencia. Así que espero que puedan encontrar. Mucha suerte, que encuentren mucho. Vámonos por producto gratis, que serían estos productos de las galletitas de esta marca, ¿ok? Estos.
Voy a estar agarrando 4 y estos tienen el precio de $3.38. Miren, estas $3.38. La aplicación de Swatbox tiene un reembolso para ellas. Si no cuentas con la aplicación de Swatbox, aquí en el primer comentario de este video te voy a dejar el enlace para que te la descargues. Y yo te lo agradecería mucho que utilizaras mi código y mi enlace de referencia. Hay 2 reembolsos, hay uno de 400 Swatbox. Cuando compras a 2, ay, espérenme. 400 Swatbox cuando compras 2, y hay otro de 500 Swatbox para lo que son unas de color verde, pero pues aquí yo no veo verdes. No veo verdes. Que yo creo que también califican para estas, pero yo me voy más para estas porque como tienen la fotito. Pero ustedes pueden escanear el producto. Híjole, ¿dónde se ve para escanear? Aquí. Siempre te va a pedir que si le permites abrir la cámara, a ver si se quiere escanear ahí. Dice que ahí califica, ¿ok? Bueno, entonces, una es para dólar general y esta es para todas las tiendas, Walmart, ¿ok? Bueno, entonces, me voy a estar llevando 4. Por cada parte estarán dando 400 Swatbox, que es equivalente a $4. Pero la aplicación de Checkout 51... La aplicación de Checkout 51 tiene reembolso para estas. Ahorita se las voy a mostrar. El app de Checkout 51, ahí está. La abres y es esta. Tiene la misma fotografía de las otras. Pero aquí dice en original cookies, las originales y las Betelgeuse, que serían estas. Entonces, el límite de 5 te estará dando $1.20, límite de 5. Entonces, por las 4 galletas se me hace un total de $3.38 por 4. Se me hace un total de $13.52. Recuerda que Swatbox nos va a reembolsar $4 2 veces por cada par. Ese es el límite. Entonces me reembolsa Swatbox $8. Menos $8 de Swatbox. Y lo que es la aplicación de Checkout 51 me va a reembolsar $1.20 4 veces. $1 menos $1.20 menos $1.20 menos $1.20 menos $1.20, quedándonos estas galletas por 72 centavos, las 4 galletas divididas entre las 4 a 18 centavos, 18 centavos cada una, que yo creo que es un súper súper precio, por si gustan aprovechar. Otra oferta que pues no está en la liquidación, pero están con el precio de $5.44 serían estos Hammer. Estos tienen 24 onzas, son grandes, son grandes. Para estos tenemos un reembolso en la aplicación de Ibotta, que se ve así. Yo sigo escaneando a ver si me encuentro algo en liquidación, pero no hay nada en liquidación en mi tienda. Ay, no. Déjeme ver. En Ibotta tenemos un reembolso. Un reembolso de $4 para ese producto. Límite de 1. Así que después del reembolso, este producto nos va a quedar por solamente $1.44. Me lo voy a estar llevando porque quiero completar mi bono. Me faltan 4 ofertas. 4 ofertas para que me den $5. Yo tengo un bono de haz 10 ofertas, te estarán dando 5. Me faltan 4 ofertas, así que pues ya, me faltaría ahorita con esas ofertas que llevo, me faltaría una oferta más para que me den mis $5 del bono. Y por último me voy a estar llevando, este es Betty Cooker, esto es harina para hornear, para los pasteles. Tienen el precio de, ay no, me voy a llevar el más económico, de $1.74, que sería este que dice Spice. Este, también está este, pero mejor me voy a llevar este. Ese está con un precio de $1.74, me voy a llevar 2 porque tenemos un reembolso en Ibotta de $1 cuando compramos 2, así que bueno, me lo voy a llevar para completar mi bono. Ahí está, perfecto. Y bueno, chicos y chicas, ya subí mi recibo. Esta es mi compra, ok. Estuve yo pagando $25.38. Esto los estuve pagando con unas tarjetas de Ibotta, $25.38. Ya subí mi recibo a la aplicación de Checkout 51, me estarán dando $4.80, ok. Mucho cuidado porque no quedan mucho para las galletas.
Eso es lo malo de Checkout 51. Yo no sé cómo le van a hacer con ShopMium, pero bueno, $4.80 Checkout 51. Ivota también, ya subí mi recibo a la aplicación de Ivota. Ivota me estuvo dando lo que serían $9. Ahí está, $9. Ya completé mis cuatro ofertas que me hacían falta. $9. Y lo que es Swatbacks me dio $8. 800 Swatbacks por las galletas. Así que vamos a hacer las cuentas. ¿Cómo me quedó esta compra? $8 de Swatbacks, $9. Mira, ya me dieron los 4. $4.80 de Checkout 51. Ya me dieron los $4.80 de Checkout 51. $9 de Ivota. Más $4.80 de Checkout 51. $21. Adicionalmente me tienen que dar 5. Déjame ver. Me tienen que dar 5 de Ivota para a completar. A ver si ya me dieron mis $5. Todavía está pendiente. Todavía está pendiente. Déjeme ver. Porque tenía yo 6 ofertas y me faltan 4. Y aquí ya a completar las 4 me tienen que dar $5. Entonces de esto, 21 más 5. La compra la me reembolsaron $26 y yo estuve pagando $26.80 y yo estuve pagando $25.38, quedándome toda esta compra completamente gratis y con unos centavitos de ganancia. Es casi como $1.00 de ganancia. Así que espero que la puedan realizar. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No te olvides de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un feliz día. Hasta pronto. Cuídense mucho. Bye.